Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Primerizas, el podcast. Oye, con todo el ánimo y con todo el cariño de nosotras, las primerizas, le queremos mandar un gran saludo a todas esas mamás que lo están pasando muy mal con la tragedia que está pasando en Valparaíso. Aquí estamos, las primerizas, para lo que necesiten. Hemos tratado de ser un canal también de apoyo y de, de difusión. conectar, difusión también, haciendo lo que nosotros podemos. Pero queremos mandarle un abrazo muy apretado y muy grande a todas esas familias que lo están pasando muy mal es verdad, así que las primerizas están con la quinta región, cualquier cosa que ustedes necesiten nos escriben. Y eh, para partir este podcast el día de hoy yo te voy a decir qué cosa, Daniela, porque Aguayo. no me llame Daniela, porque me asusto. No, porque cuando me dice alguien Daniela yo digo qué hice, dime Chiqui, por favor. Sí, sabéis que cuando a mí me dicen mi nombre con segundo nombre cuando alguien me dice, Alison Caterina, y digo, ay, ¿qué hice? Porque mi mamá, el Caterina, era para retarme. No, es que lo que quiero decir antes de que nos desviemos es que por primera vez este podcast va a partir con el tema del día de hoy. Y no nos vamos a desviar. Y no nos vamos a desviar, porque tenemos un Pero tema el día de hoy. Antes te quería preguntar, que, ¿por qué andas con una bolsa, Alison? ¡Ah! Ah, veo que la notas. Y bonita además la bolsa. <laughs> lo que pasa es que tú sabes que yo me levanto muy temprano, así que antes de venir a grabar el podcast, pasé a comprarme una ropita a tricot. No, ¿qué te compraste? Ya, la polera que tengo puesta, que encuentro y me veo muy bonita. <laughs> Qué lindo que tiene brillitos Feo que lo diga yo, pero. Sí, feo que lo digas tú, pero yo lo puedo decir. Te queda linda y tiene brillitos. Tiene brillitos. Ojalá que se noten. Y mira, te voy a mostrar todas las cositas que y Es te como encontré. de la nueva temporada de tricot. Sí, pero es que mira, tiene. Eh, Esto es como. Ay, no, no, no te lo voy a prestar antes de ponérmelo No, qué lindo. Tengo esta polerita, me compré, me compré esta que me gusta porque es como de playa, como sí, cuando, así como en, en el atardecer de la playa. Un tejido bonito, mira, mira qué tejido lindo. Bonito. A ver, más, qué, más a, ¿qué ver, más. a ver, a ver, a ver, a ver. Esta más? te va a gustar a ti porque es doble. A ti te gustan las cosas dobles. Me gustan doble y me gusta el negro. Sí, es mira, verdad. Mira, estás como todo para mí. Así que estas son mis cositas de tricot. Ay, oh, yo no he tenido tiempo de ir a tricot, pero sabéis que me voy a meter a www.tricot.cl y me voy a comprar todo. Me voy a comprar más cosas que tú. Ay, oh, ya, pero sabéis que eso igual es una buena idea porque le voy a decir a la gente que si compras arriba de 20 mil pesos en tricot, el despacho es gratis. Y eso a mí me hace feliz porque me da rabia pagar despacho Man a, mí a mí bien. también. <laughs> yo, yo le digo, le digo, como le faltan 1.200 para los 20 mil, voy, voy, voy y y meto, y le meto, meto, le meto, le meto, meto, meto. A mí no me van a cobrar en vivo. Exacto. Yo más ropita, pero menos envío Sí, pero menos <laughs> Así que ya, voy a hacer mi programa Hoy te ves con, mi hermosa con tu porrita de tricot. Sí, en cualquier momento, angelical. Pero volvamos eh, al tema que ya nos debíamos. Es que, eh, que fuiste tú, fuiste tú. Porque Pero es que tú que me pones esa bolsa de arriba, pues. Ah, es que querés decir. mal. me pones a. Es que chavo, tú no te pasa? que le decías mal a, o sea, a todo el mundo. Sí. Como que venía, antes era Karim, ahora es como. Amal, Karim, ah, mal, Alison. Ah, que mal tú no te pasas con nada también. Sí, es verdad. Bueno. Eh, Daniela, ¿qué? Ya, no me digas diga que... Daniela, por favor. Ya tenemos un tema al día de gente hoy. cuando pelea conmigo me dice Daniela. ¿Cachau? Tu, Tú tu, vais tu, como un son de paz, no sé, con Karim. Y le digo, estamos medio peleados. Mi amor me dice, ¿qué pasa, Daniela? Chucho. digo, <laughs> no hay ni una intención <laughs> de arreglar esto. <laughs> el Pedro, ¿sabes que Me tiene guardada en el teléfono. Alison. Yo tuve una discusión, yo tuve una discusión por eso. Porque yo no sabía cómo tenía guardapo. Y un día también así como Daniel Aguayo. Daniela Aguayo le dije a, a ver a ver pero, es que pero quién es? soy yo le dije tu compadre ¿A quién soy yo y, y, y al flight de chile lo tenía guardado flight. No, el no, corazón? ni siquiera, no, mira, ni siquiera se me ocurrió investigar. Todo estaba centrado en mí. Ah, entonces yeah. dije, ¿qué? ¿Por qué me tenía yo? Pero ni un corazón, nada. Y le, y, pero así, ya harto rato, porque yo no me canso rápido. Entonces, como que otro chuta, es que, pero es que todo, pero ¿por qué? Que te tenga que venir a decir yo. Yo, por último, un, no sé, un corazón, algo. Y después, claro, igual tiene razón, porque Karim es mi manager. Entonces, cuando, eh, a veces comparte mi teléfono, porque hay cosas que no me ve que está atacado, entonces me dice, ya, velo tú. <laughs> entonces me dice, oye, voy a compartir tu teléfono. ¿Y cómo va a compartir? Me dice, mansión me dice, Pilín. Entonces, <laughs> ¿cómo va Pilín, a compartir? Claro, entonces, ahora, después de todo eso, porque no me dijo nada, la otra vez yo lo llamé. Para encontrarme o encontrar el celular, no sé qué. Y Pero decía, lo llamaste para cachar. No, lo bueno, no pa se pa había cachar. olvidado, ya lo olvidé. Encontré que tenía razón su, su justificación y decía eh, Daniela Pilín, un corazón. Entonces, caché que ahora tiene dos guardados, el que comparte y el que no comparte. Ah. Y yo, igual, siempre comparto el de él. Yo sí lo tengo guardado con su nombre y apellido. <laughs> Carísimo. Porque, bueno, me voy a equivocar y le voy a poner turco delicioso no porque, <laughs> imagínate te voy a mandar el bueno, teléfono a de turco pasa, delicioso a mí me pasa porque tengo guardado el Pedro como Pedro corazón amor yeah. y la gente me dice tú me podrías compartir el número de tu marido y yo lo envío y cuando lo envío cacho y le, y como que le pongo a las personas guárdalo tú sin el corazón es así <laughs> <y> no tengáis <laughs> problema pero el otro me tiene guardado como Alison y yo amor todo el mundo me tiene guardado como Ali no es que encuentro último decirte Ali tú me tienes guardado como Ali y nunca te voy a decir Ali no Nunca todo el mundo me dice Ali menos el Pedro que me dice Alizón. y amor ah, oye oh eh. de, de esto no vamos a hablar ¿po? no vamos a hablar de esto en el podcast de hoy día teníamos un tema tenemos tenemos un tema que ya habíamos tratado eh, anteriormente Pero es un tema que va a ser recurrente en este podcast porque cada cierta sí. etapa vuelve con, hijos, vuelve con fuerza vuelve con fuerza y es el tema de malas madres el día de hoy cuántas veces no hemos sentido malas madres Cuántas Día por no, medio nunca. en mi casa. No, a mí lo que me agota es ser tan buena en lo mío. <laughs> no, yo me siento mala madre de ver a otras que lo hacen tan mal. Sí. ¿Cómo? O sea, de verdad ¿Cómo? yo no, no, haciéndolo tenés. más o menos veo que lo hago mejor. Oye, hablando de malas madres y todo que nosotros sé, siempre eh, volvemos a hablar del tema del uso de pantalla. Cache que ayer, ayer, ayer. Baltasar tiene cuatro años. Sí, lo. O sea, o sea, va a cumplir cuatro años ahora en un mes más. Ah, tiene menos de cuatro. Sí, po. de veras. Me dice, tengo tres ah, y voy a cumplir cinco. No, pues mi amor, el, el cuatro. Ojalá cinco. que el colegio no enderece. <laughs> ojalá que el colegio haga lo que yo no he podido hacer. Pero um, ayer me dice, ¿sabías que el uso de pantalla a veces no es.? <laughs> No es tan bueno los niños, yo ya, Pedro. Yo, ay. pero a ¿quién te dijo al, eso, El balti? Pedro, ah, el Pedro, me decía que era el balti. Dije, oye, que hace menos cuatro años eso? mamá. Ponme menos tele, que las claro. neuronas están en pleno desarrollo. Bueno, a mí la mal me lo ha dicho, como es que yo le dije que yo ahora, para que no vea tanta tele, a mal tenemos que hacer recreos y descansar el cerebro, porque el cerebro se cansa de ver tanta tele. Entonces, cuando ya lleva ocho o nueve minutos, le digo. <laughs> Basta, vamos a descansar el cerebro. Entonces, hay veces que uno recurre, como, no sé, va a ir a una tienda a comprar algo y de repente dice, mi amor, mira el celular, no no mamá, ¿ya he visto mucha tele? Estoy descansando el cerebro. Oh. Y ahí empieza la y agarra todo y no se puede comprar nada. Ya, yo, eso es lo que dejé de hacer. Pero, ¿qué, ¿cuál es la reflexión de Pedro? Po? No, que me da risa que ahora... Igual ah, recién, dijo ahora. Eso, recién ahora me dijo, igual caché que, el, como que el desarrollo neuronal, o sea, dijo, ya, esto tampoco es como la hippie Ah, me dijo que, que andan diciendo que los niños coman un pepino y que no vean tele, dejen a los niños ser felices. Me dijo, pero parece que mucho es dañino. Y yo, pero Pedro... De dijo, buen bueno, si, que desde que nació. Claro, me dijo, bueno, si no ve tanto, si igual no ve. Y yo, claro, me gustaría que viera más. Y igual, claro, le cuento a mi mamá todas estas cosas como de la modernidad, porque mi mamá encuentra que todo siempre se ríe de nosotros, de nuestra generación y todo nomás más de ahora, que es toda una tragedia. Entonces, pero ni tuviste tele, me dijo, y no... Y mírate. Y mírate. No, pero le digo mamá, ¿qué tele veía? Sí, y la tele de los 80 era sí, estaba bueno. o gigante, o sea, no creo que me uno no queda hipnotizado mirando a Don Francisco, ¿cachai? Como ahora ah, ahora tenemos claro. un montón de, de, de cómo se es esto de Net. pero cómo se van cómo se van va estas plataformas. Plataforma donde podéis ver realmente 24 horas lo sí, bueno. que si quisieras y a la hora que tú queráis tenéis como Pero el valti no logra quedarse pegado, aunque el otro día vimos una película. <risa> <risa> no he logrado que se hipnotice no con nada, con nada. Que el niño que de ahí? Para yo seguir con mi vida Ya viste ahí hay un momento De mala madre El Balti No, no, no sé qué ha pegado Con ninguna película más. No, con una película menos El otro día Entre los dos pero, Sabes que yo Me acuerdo algo Que tú dijiste acá Que parece que las películas No hay que dejarlo Solo viendo las películas Sino que hay que sentarse al lado Y ir comentando Sí, porque después pues, Le da susto Sí, así que vimos Mulan No la he visto Linda, o sea, es linda, e ella es una... Super... Hazme ah, un resumen rápido, sin spoiler, por supuesto. Oh, ¿De qué se trata la película? No es entendiste sin spoiler, nada. Es que sin spoiler no puedo, pero te quería hacer un resumen. Ah, ya sé, pero que de, que, visto de qué se trata. Una niña que salva a China. <laughs> sí. ¿Y ese es el final? Es <laughs> puta... Ah, Alison, nos cagaste. Hasta ahora es de Disney, ¿no? Va a hacer que, que China... Hace. Eh, aparte que todos sabemos que China está ahí. ¿Esto porque existió mular. <laughs> ya, voy a ver Mular. Es una es niña que hace, nueva. No, es más, no es antigua como la Cenicienta, pero... Como de la época Pocahontas, ¿será? Porque a mí me van a perdonar a toda la gente que es fan de la Sirenita. Yo veo la Sirenita y tan antigua. Como encuentro lenta, como de, de oscuro. A mí me da susto. Sí, no, pero a mí Tiene una cosa como oscura. Sí. van a salir ahí, por favor. Toda la gente, ah, chiqui, la cinicia, o sea, la, la, la cinevita, lo, lo mejor que, lo que único, hay. No? Terrible, weón, que no entendí la película, va a ser fea, weón. Oye, que a mí hay una película de Disney, que... ¿Disney? estoy <laughs> <que, risa> siguiendo una persona que dice, como usted no lo diga así, ¿hay cachado? es que que no. una persona muy divertida, como dice, deje de decir Disney. Y cómo había que decir, no, no se sé, me decir. olvida, pero algún día lo ah. voy a tener. <laughs> pero, tío, tío, ¿cómo lo dice? Eh, hay una película que me da mucho miedo y es La Bella Durmiente. Cuando Maléfica baja como por las escaleras con una música y se le ven como estos ojos y yo sufría cuando era chica con esto. Mi mamá. ¿Mi ama? Canté que estábamos, estábamos en el, estábamos en el resort eh, de las vacaciones y había un show que se llamaba eh, Fantasía. Entonces era de princesa. Entonces fuimos a ver el show de las princesas. Marta estaba muy entusiasmada viendo a esta princesa. Y Blancanieves, como que no le sonaba, po. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? Blancanieves. Es que ahí sí que es antigua. Espérate, y viene con los enanitos, viene con un enanito, no sé qué. Y de repente se desmaya. Y viene el príncipe a darle un beso. Po. Entonces le da el beso. Mamá le da un beso durmiendo. Y Karin, eso no se puede, ¿eh? ¡Ja, <laughs> pero había tanta risa porque yo no iba a reparar en cómo en, en lo que estaba sucediendo sí, pero... <laughs> pero Karina el tío dijo eso no se puede amar no, nadie te puede dar besos durmiendo no, ¿Ya? O sea, eh, es pero... que es muy antiguo esto ya ya no es que no deberían dar esta cuestión aquí en el resort puede hablar Estaba súper enojado como que porque la madre tío dijo le dio un beso durmiendo no o sea es que se se desmayó o sea no no o sea ya era todo peor <risa> <risa> pero quién es? yo no me acordaba que a Blanca Nile también había que despertarla dándole un beso no la envenenaban a ella y cómo vení, cómo se despertaba. No, no me acuerdo. Me acuerdo que en, la bella esta, en esta versión del resort se, le daban la manzana, se envenenaba, se desmayaba, venía un príncipe a darle un beso al suelo inconsciente. Ese era claro porque a la bella durmiente le pasa lo mismo. Eh, eh, pincha su dedo, hipnotizada. Bueno, capaz que haya con sido mucho la miedo bella durmiente. Y, y pincha su dedo, queda completamente en coma y llega. Le da un beso y ahí se despierte. Y inconsciente. Eso no está bien. Pero, bien me dio, pero me dio risa igual que la mal reparar en ese detalle que uno como chica... Ja, ¿tú, te, ¿Tú te preguntabas ¿eh? por qué le dieron un beso durmiendo? Nada. No, Crecimos pues, aceptando ese, ese abuso. Sí. Ese, ese gran abuso. Y no... Nos, entonces me, está bien. Pues lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Estamos. Igual el Balti... Eh, tengo mucha culpa, amiga, porque va a entrar al colegio. Y mira, yo sé que no le estoy haciendo ningún daño. Vamos a las un... malas madres. El momento sí. mala madre. Momento mala madre. Porque va a entrar al colegio y yo estoy bien desesperada con el horario del colegio. Que entre luego. Bien. <laughs> ¿Por qué entran tan tarde? ¿Por qué, ¿Por qué no pueden pasar el primero de febrero? A ver, ¿qué les cuesta? Primero, esto de tres meses de vacaciones. ¿Hasta cuándo? <laughs> ¡Ya! Es que esta semana más encima termina su jardín porque no, no tuvo vacaciones completamente el Balti. ¡Ay, oh, ya la marca de vacaciones una... hace un mes! No. Ah oh, ya! ¿Pero ¿Cómo es... lo hago? ¿Cómo lo hace todo el mundo, po, Alison? Como lo tendríamos acá ahora y como es Baltasar estaría colgando. ¡Ah! No, pero un día el Pedro, otro día tú No, sé. porque el Pedro ahora está trabajando con horario de oficina Ah, de veras, que ¿Sí? productor ejecutivo Sí, mira, de mira. Hoy me casé bien Sí, para pagar el colegio nuevo Fue igual, Sí. <laughs> Oye, que, que, ahora que dije eso Siempre recuerdo que la Dani, mi amiga que vive ahora En Pensilvania ¿Sí? eh, Se casó y tuvo No sé, y, 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 y se cambiaron a un departamento y fue como una tía de la Dani al departamento. ¿Vive en el departamento en el Pensilvania. No no no, acá, acá ah. antes de irse a Pensilvania. Y llegó como una tía al departamento y se paró como en el living y miró hacia el fondo y dijo acá hay punto de fuga. Sí, este es un punto de fuga. Y la Dani decía qué es eso. Hay amplitud en el departamento. Te no, te casaste bien ya. Me quedo tranquila. <laughs> ¿Cómo cómo cómo? Si el departamento antigua. es chico. <laughs> uh, no, acá hay punto de. Sí. No, ahí se ve. Pero ¿cuál es la culpa? Todavía no termino el jardín. Todavía no termina el jardín, todavía no parte el colegio. ¿Dónde estoy en tener desesperación. dos semanas de vacaciones? ¿Va a tener dos semanas el ¿Sí? Si parte en febrero, a final de febrero, aparte los colegios algunos. Sí. Pero mi sentimiento de culpa es que el colegio tiene un horario que es como de 8 a 1. A 1. Porque los niños no, no pueden estar tanto... Imagínate, <susurra> no pueden estar mucho rato en la tela, todo el rato mirando a una profesora. Pero será así. No, no, por tan chicos no llega el suplicio todavía, yo creo. Por lo menos en donde va a ir la Marcita no tienen pizarra hasta tercero básico, parece. Ay, pero es que me da culpa tener que hacerlo pasar por el colegio. Ah, porque, ya, pues huevón. Pero, ¿qué, qué, qué, pero bueno, estamos hablando aquí. <laughs> y, sin... No, pero pongámonos, pongámonos serios. No, po, que me ¿Cómo te da, da culpa, dar culpa porque... llevarla al colegio? Porque está bien, nosotros a lo pasamos mal porque en nuestro colegio eran horriblemente fome. Pero quién dice que los colegios ahora no son horriblemente fome. Bueno, ¿no le buscaste uno? Sí, le yo, busqué yo uno. Yo me di de... vuelta por varios, varios, varios. Yo, es que a mí me importa que se divierta igual. A mí también. Pero, pero igual va a llegar un momento que va a tener que estar sentado escuchando, el, independiente del colegio que sea. No sé que sea un colegio que no. Alternativo, tenga alternativo, que ninguno de los dos escogimos. Sí. Entonces, ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal? No sabemos, porque si eh, ellos van a decidir si les gusta su colegio o no. Pero por, por suerte tenemos, sí, tenemos ellos... posibilidades de que si no les gusta las cambiamos, po, los cambiamos. Ya, pero, pero en, esto, en esto amplio de eh, el niño puede decidir, obvio que siempre va a decidir que no le gusta. Oh, no. Mira, yo hice esa pregunta cuando fui a la, a la mal de tres años. Le hiciste no, esa pregunta, no, no, mal. no, a la... ¿Cuándo dijiste que te entrevistan cuando uno va a los colegios? Po? Uh -huh. Entonces, tú en esta entrevista de papá. Y le hice esa pregunta a la encargada de ciclo que no le dije. Oye, porque ¿segura que estabas sola tú, ¿no? ¿Estabas con Karim? No, pero no estaba ahí con más apoderados. No, pues era una entrevista tuya. Ah, ah, ya, ya, ya. Pues no, con más apoderados, tú eres la persona que habla. Ah, sí. Ay, porque yo odio a la persona que <laughs> habla, amiga. <laughs> Cuando sí, es que que me molesta que tanto silencio, me sí, molesta. Sí, pues, a ver, pero yo no solo, y te juro que yo empiezo a sudar con la gente que habla. Bueno, pero esto estábamos en lado. El juego de la comedia, yo te dejaba moretones por abajo sí, de la mesa y te decía, "Cállate, cállate, por favor, cállate, cállate, cállate". Es que esta reunión no se termina nunca y yo te soy hiperquinética. Es que yo no soporto el silencio, no soporto. Esto no, es una teoría como que tengo de la gente kuma así porque <laughs> La gente más elegante soporta me, los silencios. Yo pensé so, que tú me ibas a decir, esto es una teoría que yo leí de un psicólogo. No, 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 esto no, yo lo he comprobado. Sería. Mira, a, a, a más cuico, más silencio. Yo, t, yo tuve un pololo cuico. Y era de, 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 incomodísimo almorzar ahí. Nadie hablaba. Sonaban los cubiertos. Y ¿Y cambio, qué, en cambio, si en mi casa, que una casa normal, más tirapacuma, cuma, pasa la weá, taca, 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 taca. con la boca llena, da lo mismo. Hab hablamos. Y tú <laughs> almorzando con el pueblo de los ¿está caro todo? No, no, si no había como romper el hielo, me empezaba como a transpirar y decía, guau, que alguien diga algo, por favor. Sí, es verdad, hay gente que no habla en la mesa. No, nosotros una no nos callamos vez, nunca. Una vez fui a almorzar con su mamá, su mamá cuica también, linda, amorosa. Pero eh, todas todas las mujeres pidieron ensalada, pero una, era una tienda de hamburguesa. Pero ¿por, ¿por qué yo? pidieron en. Bueno, ensalada, les gustará, la... quiero, saber, quiero pensar que les gustaba. Y yo pedí una hamburguesa. Y te lo, me la, me la comí, comí con la no, mano. Me la comí en toda porque yo soy yo nomás. Da lo mismo. Si yo no tengo que disfrazarme de nada. <laughs> y me la, la comí com así con la mano. Y... Sí, pero todas. Además, todas. Todas. Y las papitas, todo. Y me dijo: Oiga, usted come como hombre. <risa> <risa> ¿Pero por qué te lleva una hueá de hamburguesa? Pero yo creo que nunca se dio cuenta que igual era un comentario. Que no más, estaba correcto. Que no estaba correcto, ¿no? Era un comentario como: Oiga, usted que come como hombre. <laughs> sí. Bueno es que yo creo que eh, a nosotros nos han dicho eso en otras ocasiones a las dos que una vez fuimos a comer creo que fuimos a la O de sea Suiza tú, ten, tú tenías un problema además porque tú eres rubia de ojos azules sí, entonces, entonces la gente yo piensa comaba. la gente piensa que quizás podía encajar más en el sí, lugar más cuico sí. y yo que te conozco Sé ¿Sí que no. <laughs> Muy lejos es verdad. eso, solo la rubiedad y los ojos azules. Es verdad, yo al final le resulto chocante a la gente. porque la... <risa> <risa> En mi caso es como chiquiaguayo ¿qué? que se coma la hamburguesa. ¿A quién le puede asombrar que, que se nos coma pedimos, la hamburguesa? Fuimos entera? a la Fuente Suiza y nos pedimos una empanada y nos pedimos después unos panes. Y nos dijeron. De entradita, de entradita Una empanada empana frita... Y quieren unas papas fritas. ¡No, ¡Oh, que estamos acá! Sí. Y cuando nos llevaron las cosas, Y me acuerdo, dije, ¿y ustedes se van a comer eso? Y nosotras, ¡buf! <laughs> saber esta situación porque. Nos zampamos. Esto es poquito para nosotros. Nos zampamos nuestra empana frita y comimos completo ese día. ¿no? Comimos completo y comimos Papas fritas... Y ese día te la comiste con vianesa. Y dale, con que me la comí. ¿Cómo me la voy a comer con vianesa si yo no como? Pero ¿cómo, comí un, cómo pedí un completo sin vianesa? Pero es que no como cerdo. Yo tampoco como cerdo pero el completo pero tú me siempre lo siempre dice que no come cerdo y pero el te, completo te me lo com... hay unos completos el completo me lo como con vienesa eso es cerdo, amiga. Sí, sí, pero no como cerdo, excepto la vez que como completo. Pero amiga, comes completo cuatro veces a la semana. No, 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 no. Muy, lo tengo bien espaciado. Porque Puedo buscar las veces que me has mandado una foto comiendo tu completo. Es que últimamente he tenido que, mira, lo que voy a hacer es que yo, mira, ¿para qué voy? ¿Para qué me va a pasar este dato? Porque no piso ni nada, pero yo el completo más rico que he comido en Santiago, que es más rico, más rico, más rico, más rico. Que, mira, lo pienso y me, mi familia agotativa ya están haciendo. Ya así. ¿ves? Es el, el completo del Kika. Que están todas al lado. Nunca lo he probado y entonces, nunca lo he llevado. tampoco. Entonces, bueno, si yo voy a firmar una notaría allá al lado, mira, Se sea la, la hora que sea, 11.40, yo me tengo que pasar a comer un completo. Ahí estoy en el Kika. <risa> 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 Pero Esto fue recién, nada más. Es que no, no puedo, no puedo, no puedo pasar cerca. De hecho, la otra vez, Karen iba al dentista como tres cuadras más allá. <laughs> <laughs> Karin iba al, al, al dentista como tres cuadras mayas y le dije: Déjame con la malcita en el kika Y yo te espero. <laughs> y después no sé dónde tenías que ir. enojada, porque, bueno, ya que te tengo que no, acompañar. Lo que pasa es que viste que es un lugar donde uno, si no pasas caminando no es difícil estacionarte. Entonces, cae es la que, obligación? Que tengo que estar ahí. Y no, entonces yo ahí me sentí muy mala madre porque yo tenía muchas ganas de comer mi completo. Me senté en el kika y al lado hay un McDonald's. Entonces fui y le compré un Ferry con MM. <laughs> Entonces, figura, yo zampando mi completo y la marcita feliz con su MM y, y su McFerry. Hasta que dijo, mamá, están un poco duros los MM porque se habían como congelado con el helado. Y le dije, ya mi amor, coma poquito, poquito, poquito. Pero dejé um, la mamita tranquila con su completito. Así, no, así, así. A ver, a ver, pero bien, no, no coma. Corre para allá el MM. Nosotras, en verano comiendo almejas. Oh. en la calle era, ¿no? ahí estábamos saludados veníamos de jugar no, no esto es más antiguo amiga. más antiguo mira tú estás vestida Ay, esa es como cross de cross tu feet. época de croft yo estudiaste con chasquilla para que le piense la gente que hicimos croft también nosotros hemos hecho tantas cosas en la vida estábamos ahí comiendo unas almejitas bueno mira. pero igual mira para que quede claro yo no como cerdo solo como completo en el kika ya se acabó porque ya oh, no he ido a la fuente de suiza hace muchos años podríamos ir pero mejor el kick. Ya, pero llévame. <laughs> ya, oye, oh, oye, pero espérate. Dicho, yo me esto, siento, dicho esto, yo me siento, me siento muy culpable en, o sea, mala madre en cosas tan hueonas como las hoy día antes de venirme. A ver. Que resulta que yo tengo este brillito que ustedes pueden ver aquí. Sí, es muy guapa. Pero tiene como un leve picor, como, ¿cachai? Ah, yo me saqué unas fotos y me pusieron uno que era grande como la boca es leve. leve. Es leve, solamente te ves como una sensación incluso. Entonces, la malicidad siempre. Eh, yo no dejo que se maquille tanto me asusto como los maquillajes porque es un poco atópico entonces como que solo ruch. entonces mamá me puede echar un poco ruch y le puse un poquito grillo y dijo me duele mamá me duele me duele y yo agarré una guata y le puse ya 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 cari ya, ¿qué vas ¡Nada, nada 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 lo que hace es que parece que no el el ruch quizás no es que no era de, no era tan bueno le dije pero nada nada la, la mal con la boca, bro. No, no, o sea, lo alcancé a sacar rápido, pero me da risa porque. Pero lo que más que lo que no hago es como decirle, Shh, no le conté a con papá nada de eso porque tú sabes que eso no se puede, po. ¿Cómo? No uno puede tener secretos con los hijos, po. Oh. Porque hay como un manual del abuso que dice que no, los niños no, no tienen secretos realidad. con nadie, ni con los papás, ni con nadie. Nosotros. Entonces ni por, ni por broma uno puede decirle esto es un secreto, ¿cachai? Ah. De hecho, la madre... ese es un buen dato. De hecho, ¿no? si ¿Sí lo habíamos conversado, ¿parece alguna parece, vez? Parece, pero lo que pasa es que no tengo muchos secretos con el balti tampoco, porque hay veces que le digo así como... No, que le roba los juguetes a los hermanos y me dice, mamá, esto es así, Shhh, un secreto de mamá y bebé. Ya, malo. Pues y sí. yo le digo, no sé, Baltasar, porque... Tus hermanos, cuando te pregunten qué les vas a decir, que les robé un juguete, mamá. Y no pasan ni dos eh, segundos y salen los hermanos y el eh, hermano, te robé un juguete, pero es porque tú me lo prestaste. ¿Cómo? Le dicen si estaba durmiendo. Así mismo. No, aquí. Aquí eh, eh, arriesgo que hay gente que diga, ah, qué cuática, qué cuática, qué cuática, pero a mí me hizo mucho sentido cuando le dijeron una charla que hicieron en el Jardín del Abuso, que eh, justamente lo, la, las personas que, eh, como los depredadores, como que ese es su modo operandi, caché, como que en el fondo los niños tienen que saber que no, los, los adultos no tienen secretos con los niños y los niños no tienen secretos con nadie, ni con sus amigos, ni con nada. Entonces, de hecho, la bolsita como que le decía alguna vez, como oh, te voy a contar un secreto, los niños tienen secretos. Ay. como ya es una barrera que alguna vez podría servir po. mira igual es no, bueno, ya, sí. que cua, ya pero sí. no pero igual tiene sentido, o sea, no sentido? más que cuesta entonces ahora me dice mamá yo sé que los secretos no existen pero le tenemos una sorpresa al papá claro y es que ahí es un secreto no sé por el otro día se fuimos, va a develar est estuvimos estuvo de cumpleaños el Pedro y fuimos a comprarle un regalo y no, y no le contó lo que era eh, porque era una sorpresa sí po. Ah. ¿A qué le regalaste? Yo le regalé la cafetera ah, que tú bueno, me dijiste, la que yo te dije. Sí, ya. Vamos con la mala madre. No, que, <laughs> ah, espérate que algo te iba a decir yo del McDonald's. Bueno, pero me sentía mucho tiempo cuando los niños mis niños mayores eran más chicos sentía yo odio hacia, ¿El ¿La, sí, a, hacia la comida rápida como como que siento que no alimenta. No, pues, pero las papitas duquesas de la cajita feliz igual algo. <laughs> algo hay ahí Pero, ya no pongamos tan grave tú cachai que cuando yo me hice el tratamiento in vitro ya eh, en el último momento cuando te implantan el el albalti en el fondo sí ya, la primera vez yo perdí eh, mi implantación que era una niña ajá y yo me acuerdo que hicimos todo esto y me fui a la casa y yo tuve esta sensación de que esto no iba a funcionar. Y cuando fuimos eh, la segunda vez, que era el último intento que me quedaba y era el Balti, nosotros no hicimos la clínica de la mujer que está en viña. Entonces teníamos que hacer de viña, Santiago, todo roto. Y veníamos viña, Santiago y está el McDonald's y yo estaba muerta de hambre porque tenía que estar un poco en ayuna y estudiaran ya eran como las 4 de la tarde y le digo, Oye, pasemos por el McDonald's, pero en esa época yo no comía, parece que todavía no comía hamburguesa, no sé. Le dije, sí, pero convengamos que, convengamos que Alice ha pasado por yo, vegetariano, no, no vegetariano, sin cerdo, con cerdo, pesetariana. ¿Ahora qué estás? No, ahora estoy sin cerdo. Ya, sin cerdo. Sin cerdo. Yo igual. <risa> <risa> pero yo fui vegetariana como nueve años. Bueno, el punto es que pasamos por el McDonald's y yo me compré una caja de papas fritas. Claro. Con ketchup, por supuesto. Y eh, me comí todas las papas fritas. me antojo de embarazo. Y fue el, la primera comida del bali en el fondo. Su papa frita. Su papa frita. Y después, eh, no sé, un año después estoy leyendo una cuestión, un libro de fertilidad. Y decía, hay un capítulo que es como el mito de las papas fritas. yo dije, ¿qué es esto? Y que, como que te recomiendan, es como un mito, pero no tiene ningún cimiento científico. Que si tú comes papas fritas después del implante, tu agüita se va a firmar. Ajá. Pero, es un, pero es un mito porque es tan calórico... tu cuerpo te lo pidió. Claro, y es tan calórico el alimento que como que le haces calorcito a la, al huevito. Uh. Y desde ahí yo amo McDonald's. Mira. Entonces me veo en la obligación de cada cierto tiempo comprarme esa papa frita. Yo fui me antojo de embarazo, comprar, pero solo papa frita nada más. Sí. Es que las papas fritas McDonald's son realmente ricas. Sí. Y mmm, la otra vez igual dijeron que tenían como 50 ingredientes. ¿La papa frita? No era papa y aceite. nuestro cereal que nos gusta. Esa bolsa grande que nosotros nos comemos. Ah, sí, no, ya no, ya lo estoy dejando, amigo. No me abandona. No, y ahora estoy tratando, yo soy buena para la bebida, pero estoy tratando de tomar agua. Ya, mira, esta ¿Está conversando La vengo escuchando hace. Sí, pero es que ahora me da culpa porque nos sentamos en un restaurante y la mamá levanta la mano y dice, una cero. No, a mal. Le dije, ¿por qué no tomamos una agüita, un juguito? Me gusta la bebida, me dijo. Entonces, yo ahora estoy haciendo, ya como ya lo hice mal y me siento mala de por eso, entonces ya pide su spray cero y yo le digo, mmm, ¡Qué rica el agua, Karim! El agua tan rica y saludable. Y ayer me dijo, ¿me das? Por supuesto, le dije yo, ¿ves qué rica? Y tú le dices, ¿me das el spray a mí? <risa> <risa> me pasa. que ¿Eh? yo le digo, porque eh, Coca-Cola no puede tomar porque agua cochina. Sí, pues, agua cochina, entonces. Esa no, cuando sea grande, mamá. Está esperando, ¿cachai? Como en su momento. <laughs> que llegue la coca -culita. Eso me tiene muy, muy. Me siento mala madre por eso. pero... Bueno, y todavía no explico bien lo que me hace sentir mala madre: que el Balti va a tener este horario y he gastado una semana en buscar un lugar donde yo lo pueda llevar en las tardes. <laughs> a deshacerme de él. Des no, que más que eso, es que. No, en que la casa lo que era, que lo Duque. Que el que no la tengo la pega. tiempo, no tengo tiempo. No, eh, más que eso es porque logísticamente no me va a dar. Claro, y entre que vea tele. Y entre que esté en la casa, como y yo no lo esté pescando y que esté en otro lugar haciendo actividades divertidas, prefiero que esté en algo divertido. Pero sin embargo, todos los after school que veo son como. Jardín. Sí, eso ya, ya fue ya. Para eso lo, lo llevo a after school en su jardín y ahí el Pedro me dijo como ya. Cortala. Yo corto pero la... No, una serie? mala idea. Pues. Sí, e igual es e una e mala idea. No tiene... Pero dice porque es una mala idea y tiene harta razón. Por ser confundir. Como, como que igual hay que hacer un proceso de se acabó el jardín y ahora entra el colegio. No es como se acabó el jardín, entras al colegio pero no se acabó el jardín. Y además el jardín a mí me queda lejos de mi casa. Entonces tengo Ajá. que hacer ya 20 minutos de ida, pues, a y ¿Y me... ha encontrado algo? Nada. No pues te tengo... a dar un manso dato. No, así como... no, nada, nada. nada. Si alguien tiene el dato de qué van a Bueno... También ayer pensé en esto. Como yo soy bien buena para ser mi amiga, vamos a ver que las apoderadas de repente van a ser súper buena onda. Y a mí yo... una amiga que te cuidara, el balti. <ríe> <ríe> no, yo da, de aquí a marzo me hago una amiga para que me cuide, el Balti. Mira, me quedan dos semanas para conseguir una mejor amiga. No, pero yo creo que van a haber más mamás en esta situación y podríamos hacer esta situación de buscar algo para los compañeritos. Ya. Yeah. No, está difícil esta wea. Pero tú, es que ahí yo me doy cuenta de si soy super aprensiva, porque igual, así como déjamela, y yo me la llevo a clase. De no, mí, por eso te digo, hay no, que. No, bueno, yo no hacer podría. Alguien, yo no podría. Mucho rato y ver y hacer como un turno de casas. No, sí está difícil. No, yo quiero buscarle. Primero quiero, primero que nada. Se venden tres casas en mi condominio. ¿En serio? Sí, tres casas. De estas tres casas, yo digo, ¿cómo no van a llegar? tres apoderadas del mismo colegio. Uy, oh, qué sería! Pero o sabéis es que le voy a. Pensé que me iba a decir, ¿por qué no te venía a vivir aquí? Mira qué estúpida. ¿Y por qué no te vayas a vivir no, ahí? No, ella no Som te nació. Yo pensé que eso eso venía. No. Pero después no, no. No, después imagínate, vamos a ser vecinas, trabajar <laughs> juntas, amigas. Puta, Alison, córrete un rato. É, córrete, o sea, córrete. Voy a mirar por la ventana, como, como mi casa da como a la plaza, voy a mirar y voy a decir, ahí está, está. <laughs> no, la vi toda la mañana. No. <laughs> eh, Digo, ¿Cómo? Porque después uno puede hacer ese turno de llevarlos al colegio. Porque mira, a mí el furgón escolar es algo que me causa. Pero tu colegio va a estar al lado de tu casa, ¿no? Sí. Pero no es tan caminable con un niño. Ya. Yeah. Porque es una cuadra muy hacia arriba. No, a mí me queda súper lejos y el tema de furgón escolar yo no no descarto. No, lo descarto absolutamente. ahí loca, me da terror el furgón sí, escolar. Sí, pues, que van adentro como no van ni afirmado. O sea, van así como bueno, o sea, tú y para que se dieron no el les pase nada, porque sí. el furgón es seguro hasta que no choca, porque de verdad no, no sé si van con su cinturón, no es obligatorio, tengo idea. Yo la verdad no tengo pero idea, veo, pero yo cuando paso al lado del furgón veo todos los carros saludando, para afuera, como sí. uno arriba del otro, o sea, no, descartadísimo. Bueno, nosotros eh, eh, los niños en algún momento sí se fueron en furgón y yo y, y los amarraban? Y no, que les pasé las sillas. Ah, sí van en su silla. Compramos unas sillas para el furgón. Ah, buena. Y eran los únicos en la silla. Y sí, los otros no deben haber ido diciéndole... La silla. Pero iban en su silla hasta que un día dijeron, odiamos el furgón, porque además el colegio estaba cerca, porque claro. estaban una hora dando vueltas para que los dejaran. No, Así que desde los cinco años se vienen caminando, ¿no? No, pero me da susto, me asusto. De hecho, una vez, eh, no sé si fue en primerizas o en un estándar mío que una, como que una mamá acusó a la otra. Le dijo, ella, 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 que cuente ella, que cuente ella. Y contó que eh, la había, porque viste que yo hablo harto que soy aprensiva en mi stand-up y todo. Sí. Y entonces una mamá levantó la mano y dijo, ella es peor que tú. Y yo, no Ah, ah sí me acuerdo de esa historia. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué pasó? Y dijo, ella No, cuéntalo tú. Y dijo, ya, ya, y lo que pasó fue es que yo contraté un furgón, no <laughs> pero sí. me fui manejando detrás del furgón para y dije, ver cómo manejaba. Pero, qué lógica tiene eso, como que no se la vienen a robar, no es como para ver cómo manejaba la tía. Y sé ¿sí que Después un montón de gente comentó que... También lo había hecho. También lo había hecho como para cerciorarse que se hacía como la ruta que decía. Todo. Entonces yo digo, para eso ya... Voy yo. Voy yo, voy. Sí. ¿Para qué va a ir? ¿Detrás del furgón? Sí. Bueno, yo pensaba ir en bicicleta. <laughs> ¿Detrás del furgón? Detrás del furgón. Pero no. qué bueno. No, buscaría dejar al balti en bicicleta porque en las mañanas hace mucho taco. Pero eso, eso se. deja de ser cuando hace frío. Claro, no, yo sé que yo era súper buena para andar en bicicleta, pero ahora me hace gusto. ¿Y que hay tanta, oh. tanta ciclovía ah sí no y, y andan que... en la calle sí, y o andan en la vereda y como que al tiro oye bájate no, si la hay... vereda es para caminar y, y, en... y las bicicletas dónde En la ciclovía pero aquí no hay bájate en mi casa no hay vereda en el trayecto hacia el colegio le voy a escribir ah, yo no, a pero es peligroso pues, bueno. sí no se está peligroso ya. ¿Viste que me siento culpable por llevarlo al colegio? Pero sentirse ser culpable no es ser mala madre, porque yo creo que cuando uno, en, en, estamos hablando de mala madre con, con esto, cuando uno ya como que pasa cierta barrera de decir, y tanta, wea, hoy día voy a ser mala madre. Que vea tele un rato, que, que se mí? coma el McFerry hasta la mitad, porque igual se lo quité ya, ya, ya la mucho ya. Que a mí lo que me pasa es eh, que hay, hay batallas que no, no doy. ¿Cuál la paja? ¿Cuál? El otro día estaba todo el rato el bloque, el protector solar. El protector solar, Baltasar, es que no vas a salir sin protector solar. No vas a salir de la casa. Ya pataleta en el suelo y yo lo siento. No vas a salir sin el protector solar. Lo siento. Y como que pensaba, pensaba que tengo que ir y explicarle lo que pasa, que el protector solar, los rayos UV <laughs> y hacer todas unas palabras de crianza. Sin embargo, me quedé muy pegada en no vas a salir, esperando yo que el Pedro dijera, a ver. Ponte la cuestión. ¡Ah, y entonces no vas a salir con el protector. No, y justo estaba mi mamá y mi mamá dijo, ya, yo, yo parece que lo voy a solucionar esto. <laughs> y yo ya, gracias mamá que me voy a tomar un café. Listo, pero, pero hay hartos momentos y después ¿Y me solucionó? siento culpable, sí, lo solucionó porque después igual me siento mala mamá porque ¿qué? no entiende, vos no quiere ponerse protector. Sí, y, por... ¿Y qué me cuesta a mí sentarme y decirle... Y ahí es el día mi mamá que... a decir, oye, oh, tú no te pusiste protector, nunca te pusimos protector. <laughs> Bueno, no, no era tan habitual cuando nos éramos chicos, eso como ahora que desde los seis meses, eh, bloqueador, 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 y invierno, verano, todo no, el No, mi mamita siempre. ¿Siempre? Siempre. Es que tuve como Gasparín. Sí, pues, ¿cómo, ¿cómo va a dejar esta situación al sol? Sí, bueno, yo igual era más blanca, aunque la mamá dice que no soy blanca, soy rosada. ¿Dice? Dice. Sí, como, como la mamá de Pepa. Soy la mamá cerdita. Una vez fuimos con los niños a la granja y habían unos cerdos. Y, y, y Facu dijo: Qué lindo los cerdos. Ese es como papá, ese es como mamá, es como, como, como mamá Allison. Y ese chiquito, mi hermano. <risa> y de <laughs> familia, familia de cerditos. Cerdito, dijo: Pero si se parecen a ustedes como con la nariz. Y yo: Pero por favor. ¿Qué, ¿Qué otro momento? Eh? Yo cuando la mal me dice, que me dice ahora bien seguido como... O sea, que ahora he sacado como el... Basta. O ya te dije ya. Como ayer tenía que ir a... ¿Y sientes que conforme crece la mal, tu paciencia va bajando? No, no va bajando, pero ya como que le puedo decir... Eh, basta. Y pero es, eh. me estás hablando como enojada. Sí y eso ya es como ¡Ah, da, da, da! y después entonces espero que se le pase nomás, y me dice abrazo mamá abrazo y la abrazo y ahí le digo pero hija estamos eh, haciendo un trato no te enojas tú tampoco me enojo yo y después se enoja por algo y digo pero mamá le estás enojada no te gustan mis sentimientos son los sentimientos son los sentimientos no te gusta ninguno de mis sentimientos no te gusta que te enojado, no te gusta que te susto, no te gusta nada de nada mamá Está muy bien, le dije yo, que tú tengas tus sentimientos. Le dije, pero si te, a ti no te gusta cuando yo me enojo, a mí tampoco me gusta cuando tú te enojas. Pero es que son mis sentimientos. Ya, ahí podríamos estar tres horas. No, a mí la otra vez eh, el Balti también me retó. Porque le dije, ya, pues, Baltasar, no seas pesado. Pero te juro que vi así su corazón romperse. ¿Ah? ¿Tú por qué me dijiste que yo sé mamá? esa palabra fea 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 y tú no eres fea y me dio todo un sermón de que... Sí. y yo ah, no pesado siempre sino que pesado y el Pedro así como es Que, es que lata este diálogo mm, bueno igual siempre me siento mala madre pero esto es una sensación y no es que sea realmente porque lo de sentir muy, todas las mamás del mundo que es que me dice cada como que parece que desde cada vez que volvemos de vacaciones que estamos muy juntitas como que viene este como vamos a salir de nuevo pero ¿por qué no puedes hacer una videollamada? Es eh, gracioso que entienda que una sí, videollamada lo puede solucionar. Eh, voy a ir a... Voy a ir ahora en la mañana porque le dije voy a ir a trabajar y vuelvo. Pero puedes trabajar solo una vez porque tú vas y trabajas una, dos, tres, cuatro y yo aquí esperando. Entonces uh. me dijo, ¿y quiero que me bañes? Ya le dije, ya. Me dijo, quiero tener un baño de chicas. Ya le dije, ya, espérame, pues cuando vuelva te baño. Y le dije, pero si uno le puedes decir al papi también. No, mamá, quiero bañarme contigo. Eso me lo prometiste. Y como que está siempre como que voy a salir, como que quiere hacer no, cosas conmigo, y quiere salir, quiere que yo no salga y que no trabaje y que no haga nada, porque además a ver, se digo este ejercicio mal para poder tomarte. Eso está bien, mamá, pero lo puedes hacer aquí en la casa. <laughs> bueno, y, pero ahí igual, igual logra hacer la diferencia. Y a mí misma sí, si soy tan inteligente yo. <laughs> yo mira, el otro día me sentí también mala madre, pero lo disfruté. Esto, esto, ¿Cómo? Porque mira, porque mira, cuando fuimos a Antofagasta, porque mira, porque mira, <laughs> cuando nosotros fuimos a Antofagasta, ¿te acuerdas que para mí fue estaban en la playa, después volvían, estaban como arreglando algo en la playa, no sé qué? El punto es que cuando volvimos a Antofagasta no hubo video llamada en el camarín, no hubo video llamada en el camarín, no. O sea, porque ya pasamos esa etapa, se aprendió la lección. Y mmm, cuando vuelvo estaba yo sola en mi casa. Sola, sola, porque nosotros cuando vamos a la playa vamos con todos nuestros animales. Me dijiste, pues no ha llegado nadie. Claro, no, llegó, no ha, ha llegado nadie. nadie. Y de repente dije, Chuta, no han llegado. Voy a dormir. Chuta, dije, pues no han llegado. Ando a dormir. Y, y, me, y empecé a sentir mucha felicidad. Y. <risa> 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 Perdón que diga esto, empecé a sentir <laughs> extremadamente feliz. Y, el, y de repente, como que le escribo al Pedro y le digo, ya ya vienen, esto eran como las 12. Ya vienen, no, tenemos para rato. Chuta, le dije ya. Ya, pues, ¿a qué hora crees que va a llegar? Oh, me dijo, no, tipo siete. Chuta. Y pensé, ¡ah! tengo una tarde para mí y, y fue una tarde... ¿Qué hiciste? Nada, porque como cuando pero uno se ve el con tele, tiempo dormiste. No, porque uno se ve con tiempo libre, es como que uno sí. no, no, ya no está acostumbrado a eso, entonces como que ordené el closet, como que hice pura, pura actividad de fome, pero que hace mucho rato no las podía hacer. Admiro tanto yo a la gente que alguna vez en la vida... Toma la decisión. O sea, dice, es un panorama ordenado el closet, porque eso para mí nunca, 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 no, nunca, nunca, nunca. No es un nunca, nunca. panorama, pero, no, pero la es que, es que, que, es que la... el orden me da paz. Entonces, y yo soy muy desordenada, pero como soy una persona muy multitask, hice un queque, hice, <laughs> hice no. una cena, hice hice millones de cosas, pero pero sabéis que me bueno, sentía porque he estado después estaba viendo tele. No, me metí también a la cocina, cosa que jamás ¿En serio? Sí, yo jamás me meto a la piscina porque me da mucho... Tiempo. Ah, realmente está ahí, pero en llamas. Estaba en llamas y como que llamé a mi mamá dos veces para contarle, sigo sola, sigo sola. <laughs> y ahora me metí a la piscina, mamá. Y bueno, después hice un quequito y hice una cena y se dije cuando llegaron, yo estaba tan descansada y como que cenamos en familia y dije, ay, qué, qué alegría igual haber tenido un, un espacio para mí y después igual como que el balte... Te extrañé, mamá, yo... Yo también. también. Pero lo, lo había pasado bien y ahí igual me sentí. Entonces quizá esa es la solución, pues amiga. Y si a lo mejor vas a tener que contratar a una persona. ¿Y si vivo en otro lado? No, no, ah. no pues, a una persona que te ayude y que lo lleve a su actividad pues. No, que okay, mi culpa no me permite algo así. No. No, aparte que lo tengo en un taller de natación, los martes y los jueves. Y ahí prefiero llevarlo yo porque igual me da nervio en una piscina. No Obvio, sé. pero tú estás... Pero, pero a ver, ¿cómo? si tú empezaste con esto... ¿Te estoy tratando de ayudar? No, porque es que soy inayudable, porque. Pero entonces vas a tener que ser lo mismo que yo nomás, pues ir a buscar y dejarlo a sus dejar actividades. Y tratar de llevarte tu computador mientras estás en natación y hacer algo. Claro. Sí, eso, eso intento hacer. Entonces. Pero que es difícil. Pues, Pero qué es lo que andáis buscando entonces. No sé. Que te costa, eh, que... es ¿Qué? que lo que pasa es que la gente tiene esperanza en nosotros, <laughs> para pa pa que nosotros le demos algún tipo de ayuda. Entonces, no, con ese no ese nivel de indecisión que un día quiero una cosa, un día quiero otra. Yo quiero que. Eso más bien para mí. Pero ya que tú eres rubia de ojos azules, da el camino. Y de nuevo está ahí reposando en que soy rubia de ojos azules. Y ya dijimos que el señor dijo: ¿Se van a comer eso? Claro. <risa> <risa> pero por supuesto. No sé, amiga. La verdad es que me gustaría tener algunas que gente, tardes que, libres. Yo creo que la gente con rubia de ojos azules tiene mayor credibilidad en Chile es que no me cabe ninguna duda de eso porque cachiqui, entonces dale una alguna solución a la gente para una serie una vez me tuve que teñir el pelo negro con fucsia y nadie te creyó y nadie por ejemplo Hoy, la misma tienda la misma tienda donde entraba siempre me empezaron a pedir la mochila dejarla ¡Nah! en el casillero te lo juro chile siendo chile como y yo pero si si siempre vengo a esta tienda no te tiene que dejar la mochila okay. la otra vez no sé por qué ah porque ese día que fuimos a hacer turismo al centro eh, te, ¿Ya? ¿Te acuerdas que te conté? Entramos como a un mall chino. Entonces, como que entramos y dijeron, ay, tiene que dejar la mochila acá. Eh, tiene que dejar el coche acá. No, no sé, pero andamos con tres cosas. Y le dijo, ¿y qué? Que, que se deje las zapatillas también. ¿Y qué dijo? La galla dijo, uy, yo así. No. <laughs> <laughs> que en realidad nos pidieron todo. No, Igual. ¿eh? Ya no me había olvidado de que eso eso pasaba. Cuando Karim se enoja... A una bolsa. Era una bolsa y una mochila. Cuando Karim se enoja, tú la apoyás y te ponías al lado como, es mi marido, estoy de acuerdo. O te, ah, así no. como... Ah". No, no, generalmente es que... Es que nos enojamos como distintas cosas. Entonces, pues, tú y yo la otra vez, en el, en el aeropuerto, como, voy a etiquetar el coche. No, no lo, no lo etiquete, gracias, porque es, es plegable es de y se mete en la cabina. No es que igual por protocolo tengo que etiquetar. No, digo, es que hemos viajado como 30 veces y nunca lo hemos etiquetado. Entonces, no, no, no lo etiqueté. No, es que tengo que etiquetarlo por no sé qué. Y ya me, como que me iba a empezar ya a sulfurar y Karin dijo, etiquétalo nomás. Entonces, eso me da una rabia. Ah, que te, como, anuló, como, te anuló. déjame terminar la pelea a mí. Dijo, y, y ahora capaz que lo metan para abajo porque está etiquetado, no sé es qué. Ay, me dijo, le saco la etiqueta. No, porque no tenía ninguna justificación, sí. ya a mí no, pero sí, era como, había Pero, ¿por qué lo etiquetó si es de cabina, cachai? Sí. Entonces, y por esas cosas, eh, no, pero entonces cuando Karin se enoja por algo, yo, realmente no estoy de acuerdo. Como eso de las digo, ay, pues, pobre, ideal. Pobre persona, ah, le dije sí. yo. No, Porque no, el Pedro no, 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 a no veces ya lo mandan, pues, ¿cachai? Eh? Si sí, el Pedro a veces rabea y yo al lado así, ja, ah, 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 como, la que generalmente no no, no, eso, no ponerse de acuerdo en la pelea está bueno porque sí. dos personas sí, enojadas, enojada, pero yo al lado así ja, ah, por favor, como que yo sé que el Pedro no va a parar de alegar. Una vez estaba en una isapre y yo estaba tan enojada porque yo realmente las isapres son lo peor que hay. Uh -huh. Entonces estaba yo eh, y le decía esto mismo a la persona porque era eran ese, por unos bonos que no tenían codificación. Ahora está haciendo tratamientos como de la LED. Cuando antes descubrían criasmáticas... Sí, como, sí. Entonces estaba sin voz más, encima. Entonces mandó a hacer un estudio como con unos que eran, no, no tenían código. Entonces fui a la, la ISAPRE y le dije, oye, me voy a dar los códigos. No, es que no tienen código. Le digo, oye, ¿pero para qué uno paga un ISAPRE? Le dije, sí, que te van a decir no hay, ¿no? hay. empecé a decirle, mire, realmente son bastante sinvergüenza. Y cariño, me mandaba mensaje de WhatsApp, pues, ¿cachai? Píralo ¿Al lado los... tuyo te mandaba no, WhatsApp? No, como allá, ¿cachai? Ya. Y yo no, no, no pescaba, nomás cuando los vi. <laughs> Después terminé. Y te decían, te van a funar, te van a funar, te van a funar. <laughs> y yo decía, pues a funar a la ISAPRE, que realmente... Eh... No, y ahora ponte tú, te... hay un ISAPRE, no quiero decir el nombre todavía. Eh, pero caché que me, no, no me reembolsan un, una consulta médica que fue Karim porque no tenía su, su dedo su, enrolado pero caché que dice prestación médica y después dice consulta médica y las dos cosas eh, dice que no coinciden porque no dice consulta médica dice prestación médica ahí estoy peleando que si no me devuelven si sí, no me van saqué... le, le voy a contar a ustedes todas primerizas para que no se vayan a decir porque realmente que, cacho, que me cacho más grande yo cuando me saqué el lunar de la pera eh, me costó así carísimo y siempre fue: tú pagas esto y después la ISAPRE te reembolsan. Nunca, no reembolsa. nunca me reembolsaron, nunca. No, no se ve bien el papel. No, no sí. es. Oh. Igual gente puede decir: Mira, usted hablan de sus privilegios, de la ISAPRE y todo, pero chuta, ya que uno está, que funcione, po. Ya, ya que la cuestión tan cara, que funcione, que te paguen el lunar, po. Que pague. paguen el bono. Todavía me. Debe, y me decía: y mucha gente me dice. ¿Y no necesitan nada. Amiga hice todo, pero... pero fuiste a la Isapre a decir, "Oye, oh, ustedes son sí. unos sinvergüenza Sí, y qué lunar y era por, por un tema de cáncer, me decía la, la, que además la niña no cachaba nada. No, entonces, pues. Y era un tema de cáncer lo suyo? No, le decía. O sea, me dice la biopsia que también me gustaría que me la reembolsaran. Ay, oh, pues Ah, pero que mi, mi cuñada que siempre da buenos datos me dijo, ah, cuando ya no hay nada que hacer, a la Superintendencia." Ese es un buen dato. Hay que uno, igual que el pajero pero, pero no tiene que meter uno lo puede hacer solito no necesita un abogado ni nada porque si no ha contestado a un abogado para que paguen un bono me sale <laughs> más caro el abogado po. entonces hay triple superintendencia y tú pones tu reclamo y parece que funciona bien a mí lo que me ha funcionado hartas veces es el CERNAC yo nah, una vez me a mí no a hacer, ha funcionado no, nunca una vez me mandé a hacer unos anteojos en una óptica hace años en una óptica en el centro y eh, me dejaron corte de vista. Sí. Y cuando me voy a, a buscar mis anteojos, no veía, nada. no veía nada, nada. Y le digo: esto no es mi receta. Y eh, me acuerdo que era un chino el señor que atendía. Es su receta. No es mi receta, le decía. Es que no veo. ¿Usted ve? No. Y era tan, era tan ridículo. Le decía: no veo. Y como que llegó un momento que me desesperé porque yo soy una persona que ve muy poco. Entonces como es que no veo y me gasté mi Plata, no hacerme todo anteojo y no veo. Y usted ve. El punto es que eh, yo estaba con una amiga, con la PAM, y la PAM me dijo: Lo, lo vamos a denunciar al Cernac. Bueno, y denuncié al Cernac ¿Sí? y me tuvo que devolver la plata. Entonces, ¿En serio? El, el señor me decía después: Y le hago otros anteojos mejor. Como que quería hacer todo y no devolverme la plata. Y yo: Devuélveme mi plata. Man. Oye, perdón, no es que no te esté escuchando, no, es sí. que quería volver a retomar nuestra... Eh, y no, y bueno, no pasó nada finalmente. Me devolvieron mi plata. Ah, muy bien, ahí te escuché, viste. Eh. Eh, eh, <laughs> no, es que estaba buscando... Es que Hace tiempo no hemos hablado de los comentarios que nos han dejado las primerizas en el Spotify. Sigan haciéndolo, por favor, porque hay algunas cosas... Voy a irme para atrás, ¿eh? porque en el... ¿Qué capítulo era ese? El capítulo donde, eh, donde hablábamos de las, de las vacaciones, eh, imprevistos en vacaciones ya. y hay algunas cosas a que ver son... voy a buscar también porque ocho ah. llamadas perdidas tengo de quién qué sé yo porque mira ahí ay porque de me ha que tengo ocho 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 WhatsApp perdidos pero, ah, ya nadie. Ah, mira, hay una persona de la ICA, que está hablando. Eh, <laughs> oye, pero espérate. Eh, no, hablamos si sí, había tenido algún imprevisto en vacaciones. Ya. ¿eh? Y había gente, bueno, hay gente que rescató. Chain tiene muchas tallas también, dijeron, porque tú hablabas de Chain que era buena. Ah, ya. Oye, yo no hablaba oye, que Chain era bueno. Yo lo que dije oh, es Dios, que hay gente a, que si vamos a volver a hablar de Chain. Nunca dije que era bueno, porque eh, lo que yo dije es que hay gente que no tiene acceso a... Por eso ah, te okay. dice la persona aquí. Sí, te dice la persona, eh, tiene muchas tallas. O sea, están contigo. ¿Viste? Que además tiene muchas tallas. Oye, mira, dice, día 12 en Iquique y mi hija con rotavirus. Pasamos todas las vacaciones entre médico, urgencia y farmacia. De pasear nada. Fu. Malacuera, ¿Hay igual, otro por. comentario más positivo? No, porque esa es la gracia, esa es la gracia de, de la vacación. De la vacación. Cuando me casé, mi bebé le dio una diarrea bélica y estuvo así todo el verano, exámenes carísimos y de todo tipo, y no hubo vacaciones, menos luna de miel. Y después vino la pandemia. Y <laughs> punta la weá, viste, tenemos que eh, mandarle ánimo a esa sí. persona. Eh, solo quiero decir, 10 estrellas del podcast. ¿Ni soy mamá? Y, y lo escucho salir. igual porque son muy chistosas. Eh, me gincé el pie el día lunes. Igualmente nos fuimos de vacaciones el miércoles. Pasé como loca, a punta de cojeo. Volví peor, pero mis niños felices. ¡Esa es una mamá! ¡Esa es una mamá nada de mala madre! De andarse quejando! ¡Con nosotras! Oye... Oye, tengo hemos un llegado al fin de nuestro capítulo de hoy, amiga. Pero, pero me quedan dos minutos para comentar esto. Ah, ya. ya Oye, pero es que mira, tengo un hijo... Eh, hombre, y nunca son suficientes las poleras. ¿Viste que tú dijiste? Porque tú intentaste humillar que me consejo era más. Por malo, eso te le... estoy leyendo los comentarios de la gente. Ya, no, Para sí. que no te sientas tan mal. Eh, mira, de hecho, me, me arruinó las vacaciones de invierno. Le encontré el celular a mi pareja 26 años. Una foto que le mandó mi vecina con las bubi al aire. ¡Oh! <laughs> Espérate, ¿y se lo mandó porque es sí? Oh. Eso es peor. Eso es peor que... Dios ¿Cómo, Dios ¿cómo Dios se la va a mandar porque sí? No sé. Estoy eh, eh, casi, ¿Te ha pasado que abrís un mensaje de Instagram y es un pene? Sí, pero. Eh, porque a mí me ha pasado hartas veces que. Mira, últimamente no tanto. Será que soy mamá, pero antes me pasaba harto. Sí, antes me pasaba mucho más que ahora. O sea, el filtro de mamá es de anti-pene. Como, oh, ya no, ya no merece <laughs> mi pene. ¿no? Oye, eso me quedan algunas. Eh, se me quedaron las maletas en la casa, por suerte, en no, no solo días de vacaciones. Eso es algo que me eh, podría pasar a mí. Oigan, oh, qué angustia lo que te pasó, Chiqui! ¡Qué bueno que la marcita está bien! Eh, íbamos por la carretera al norte, se nos quedó el parabrisas a mitad de camino. Pasaba muchísimo frío, nos demoramos N y fue carísimo el nuevo parabrisas. Bueno, finalmente lo que quería decir es que okay. eh, una vez estaba en Brasil, fui con mis compañeros de colegio me picó una araña en la planta del pie y terminé en la urgencia. Lo que quería decir es que. Eh, ya me he terminado en urgencia por picadura de bicho. Chiqui, tuvo el privilegio de interactuar con Amal en mi trabajo por admisión y que negra con su capacidad expresiva y eso. Realmente es estimul estimulación desde la casa. Aplausos para ustedes. Nos quedamos con este. Nos quedamos con este comentario y nos despedimos de este capítulo. Chao, primerizas. Síganos escribiendo eh, por el Spotify que siempre lo estamos mirando. Besitos. Chao, chao.